antes de plantear la primera pregunta, claro, hacer la observación de que desde el periódico Magisterio, que este año cumple 150 años, ni más ni menos, pues todo esto de la innovación, lo comentaba en la comida y hacía yo un poquito de Pepito Grillo, pues como que nos suena. Hay muchas de las innovaciones que ahora se presentan, que los que, en fin, a pesar de mi eterna juventud, llevo bastantes años en esto de la educación, y que a uno le suenan ya. Dice, bueno, pero si esto de colaborativo a mí me suena, pero si esto de proyectos, pero si a mí me suena esto, pero si esto... Entonces, por ahí quería yo plantear el primer tema, y quizá, Raúl, que haces así con la cabeza, pues ya está, ¿no? Planteo la primera cuestión. ¿Cómo diferenciar lo que verdaderamente es una innovación educativa, en el sentido pleno de la palabra, de lo que es una moda pasajera a la que, desgraciadamente, estamos tan acostumbrados también en innovación? Raúl. Bueno, yo creo que en la hora de la comida, con el vino, seguramente, más que hablar con términos tan serios, hablamos de snobismo, incluso de friquismo, ¿no? ¿Cómo diferencia la innovación del friquismo, del snobismo, de la moda pasajera, ¿no? Desde el punto de vista académico, yo creo que desde el punto de vista también del sentido común, tendríamos que plantearnos dos cosas, o tres cosas, ¿no? La primera es que una innovación sea algo realmente novedoso. Y como tú dices, muchas de las cosas es que no son novedosas. Es más de lo mismo, incluso de cosas que han funcionado a lo largo de los siglos, ¿no? Estamos hablando de recuperar las taxonomías del aprendizaje de Bloom, que es del siglo pasado. De Gagné, incluso herramientas tecnológicas que se llaman Socrative, o sea, Socrative. Sócrates, ¿no suena algo? Por algo será, ¿no? El pensamiento dialógico, etcétera, ¿no? Por tanto, que sea novedoso de verdad. Y que sea novedoso no significa que incorpore necesariamente las tecnologías digitales. Las tizas de colores pueden ser innovación si se utilizan bien. Yo diría que ese es el primer componente. El segundo componente es que sea sostenible. Porque hay muchas veces, en muchos colegios, que nos encontramos con proyectos de innovación que duran lo que dura el presupuesto de innovación para ese año. Entonces, el compromiso de sostenibilidad tiene que ver con, bueno, no solo con el presupuesto económico, sino también con la capacidad que tiene el profesor para, encima de su actividad docente, las cosas que hace, incorporar estas cosas que se le pueden pedir de arriba o que él mismo pueda querer, ¿no? Y yo creo que otro componente tiene que ser que esté científicamente avalado. También lo decíamos en la hora de la comida. No hace falta que hagamos unos pretest para evaluar que el aprendizaje cooperativo funcione en las aulas, pero tendremos que demostrar a lo largo del tiempo que efectivamente eso es una metodología que favorece determinadas competencias en los alumnos. Por tanto, yo hablaría de esas tres cosas. Seguramente me dejaré alguna de ellas, ¿no? Pero que sea novedoso, que sea sostenible y que realmente tenga un aval. Es que sea eficiente en el sentido más amplio de la palabra.